Yerjan, amables televidentes. Bueno, iniciando la semana ya vemos cómo se sigue cultivando en este mercado, en este país de la información, porque siempre he dicho que esto es una fuente inagotable, porque cada vez que amanece, amanecemos con un hecho. Conforme esto que nos está pasando políticamente y administrativamente en el país, y quiero dejar bien claro, jamás estaría de acuerdo con ser parte de una trama de repartición. Siempre he visto mal que se utilice el Estado como un botín, como una especie de caja chica, como le llamara Lucía Medina en un discursito que dio en uno de sus momentos, porque lamentablemente hay una ausencia de principios que le permite desenvolverse en el mal como si fuera algo normal. Pero jamás estaremos de acuerdo con el inadecuado uso de los recursos públicos y en mayor proporción las desigualdades con que se hacen los repartos. Porque mucha gente está consciente de que esta ocasión ha habido una situación de inequidades, de falta de igualdad. Y tratar a unos como los que lo merecen y a otros no, cuando sabemos que aquí una de las causas que se supone están luchando cada año, cada 4 años, es las desigualdades, y que el Estado pueda corresponder a eso que se compromete en la Constitución. Pero de algo sí estoy más que seguro, que en la medida que la sociedad se empodera, en la medida que el Estado se transparentiza y el pueblo evalúa, porque como se habla de que la ley, la administración pública, el principal control es los tribunales de la República, pero realmente es el soberano, es el control social que reproduce la exigencia a los órganos correspondientes, en este caso al presidente de la República, que observe que uno de sus funcionarios ha cometido una falta o un error, o presumiblemente haya una falta dentro de este plan específicamente, el que hayan dado 100 millones de pesos a los artistas. Pero lo que me quiero enfocar es el mecanismo de encendido de alarma que se puede dar a través de estos, de este proceso de transparentización del Estado en sus ejecuciones y de un pueblo empoderado. Pero no que lo haga el pueblo salir a en turba, agarrar a aquel y hacer justicia por su propia mano, no. Es que a la vez no haya un compromiso gubernamental en la persecución y puesta en justicia de un acto ilícito por un funcionario. Me refiero a que un ministerio público, como se está dando, es que ya le dejemos a que se haga lo propio con estos casos, que posiblemente haya algún acto de irregularidad. Que nadie puede decir que Tony sea un irregular. ¿Por qué? Me resisto, y en este caso defiendo a los artistas que han sido beneficiados, que no me llega a la mente que se hayan compuesto para recibir este dinero del Estado Dominicano y ellos ser parte como de una especie de complot para beneficiarse a inicio de un gobierno que habla del cambio. Es a lo que me resisto. Y si se puede comprender, utilizo entonces el tuit de este joven de Camaño, mi amigo, que correctamente envía un mensaje de que eso es sencillo. Sigan con su... Mientras tanto, estas personas pueden ser evaluadas
Y si se decidió al final romper los contratos, ya no hay ningún vínculo, pero el dinero está en manos de otro, se puede refutar como un daño. Y si el funcionario es el responsable del daño causado al erario público, entonces en daños y perjuicios en favor del Estado Dominicano por el duplo de los 100 millones. Serían 200 millones que se demandaría, si quieren. Pero ese debe ser el ejercicio en la República Dominicana. No el show mediático, porque a mí me da miedo que convirtamos esto que se está viendo tan bien definido y terminemos nosotros en algo de lo mismo. Ahí sí nos va a doler a todos. No a los danilistas, como me mandó uno que dice que, ah, no, los danilistas ahora están empujando para que se olvide lo de ellos y para que se le dé candela a esto, que es lo primero que está en el tapete, y olvidarnos de lo otro. No, no, así no. Yo no me inscribo ahí. Porque me da miedo que hagamos show de lo que vemos que está bien hecho y que terminemos después en nada. Pues yo creo que sí, que hay que evaluar estos actos. Está ahí Tony, lo ha presentado más que claro. No se ve ningún dato de que se beneficie de estos 100 millones el propio Tony. Porque lo que digo, sería lo último que los artistas se compusieran para un mal al Estado Dominicano, que en principio es un clamor, era un clamor que se atendieran a los artistas que no han podido comer jamás, en su gran mayoría, en el país, producto de la pandemia. Entonces, estamos claros. ¿Tú te refieres a que esos artistas no estaban comiendo? No, había un reclamo. ¿Ustedes recuerdan los reclamos de los artistas? De los pero artistas? Miriam Cruz no estaba comiendo. Pero yo esos reclamos no lo hacía Miriam Cruz. Anthony Santos, Zacarías Ferreira, Fran Reyes. No, tú sabes que no, que yo no voy a... Claro, que esos son artistas clave. Por eso son los que están en... No, son los beneficiados, pero en principio, ¿recuerdan por qué se da esto? El sector artístico venía reclamando que la están pasando mal, pero eso se refiere a lo que dice nuestra amable televidente que llamó, que debieron estar enlistados los músicos de esos artistas que están bien plantados. Pero yo entiendo, tú estabas fuera, y yo le dije, entiendo que se percibe que al recibirlo el director o el presidente de esa compañía, es que va a atender a sus músicos. Es decir, en el estado normal de una conciencia clara, que no va a ser para el artista, para Miriam Cruz, esos cuatro, no. Lo va a ser para el güirero, para el tamborero, para el trompetista, para los saxofonistas, el mambor. Pero igual tú se lo puedes dar de manera directa a ellos. Que es lo que se había aspirado. A ellos. Y no solamente a los artistas entonces de Miriam Cruz. Pero hay una pregunta, Francis. Sí, no, es lo que uno entiende. Pero ¿cuánto, por ejemplo, cuánto músico tiene un combo como el de Miriam Cruz? Como 12 personas. Ponle 15. Llévalo a 15. Vamos a calcular 2 millones entre 15. No, no. Tú tienes que decir, si son 60 personas que recibieron, 60 artistas, calcula los promedios. Por 8. 70. No, porque fue diferente los montos. Por ejemplo, sí, al que le dieron 2 millones. Cuando tiene 15 pues tiene artistas, 15. 150 mil ayuda para cada músico. Entonces, son 3 meses entonces, de trabajo. Entonces, el plan de la tarjeta, 1.500 pesos para los ciudadanos. Diablo, qué disparidad. Gracias, Carolina. Es terrible. Mira, está fuerte. Es decir, terrible. Que... lamentablemente, aunque se quiera decir que la Constitución prescribe igualdad, ciertamente que la repartición resulta un tanto desproporcional. Y eso te lo compro, obviamente, pero sí quiero circunscribirme al hecho de que sí es posible en la República Dominicana, cuando suceden noticias de esta naturaleza, que se active por conciencia al pueblo y el pueblo active por conciencia, por reclamo a las instituciones de persecución de la corrupción por ese conato que se ha abierto en el Instituto de Asistencia Social de la República Dominicana. El Gabinete de Políticas Sociales. El Gabinete de Políticas Sociales. Sí. Y que sean las instituciones que persigan y esclarezcan cómo se hicieron las cosas y que los responsables aparezcan.
Y qué bueno que sea inicio, vuelvo y repito, desde que empezó este gobierno he dicho, desde lo que he visto toda esta locura, he visto que es correcto que se vayan despertando los demonios de algunos individuos que han ido al Estado con una mentalidad de aprovecharse. No es el caso de Tony, ¿eh? Individuo, porque me refiero al de Salcedo. No lo defiendo. Porque es que también tú mismo ha enseñado a tu público, claro, a que no se puede prejuzgar, porque eso sería una condena previa. Oye, y nosotros los abogados no podemos caer en ello. No, y la presunción de inocencia es prevalente ante todo. Claro, porque eso es un principio fundamental de la Constitución Dominicana. Vale a los principios fundamentales en mi defensa. Y le es inherente a todo individuo. Oye, está calando el mensaje, ¿eh? Vamos. Eso es así. Yo no me voy a despertar, me voy a despedir de esto. Ahora, sí aspiro. Yo tenía al final yo tenía una foto de unos efectos alimenticios. Pero lo voy a dejar para mañana. Tenemos una llamadita, Francis. Ah, bueno, vamos a ver qué nos dice. Buenos días. Sí, buenos días, Carol. Buenos días, Yerjan. ¿Cómo está, don? Buenos días, Francis. Día. Feliz Navidad. Igual para ti. Igual, Lorenzo. Feliz Navidad. Miren, señores, qué bueno. Ustedes están dando un enfoque muy objetivo a ese tema que ha causado un escándalo, un sacudido a ese gobierno, empezando. Y la gente con miedo, porque sabemos lo que es el PRM en el gobierno, que es la misma vaina que el PRD. Miren, se está hablando de 103 millones de pesos. El programa FASE, la mano que se ha gastado son 65 mil millones de pesos. Pero mil millones de mil. Pesos. Ah, mire, 25, no, 65 mil millones de pesos en FASE. Para 100 a 65 mil. Miren, le puedo decir, si el dinero del Estado, si el dinero de ustedes, de nosotros, ellos lo van a agarrar así como piñata en estos 4 meses, faltando 3 años y 6 meses. Este país no se sabe lo que va a suceder. Y eso es lo problemático. Ahora hay abundancia porque hay muchos préstamos. Y la caja está todavía con mucho dinero. La caja chica. La caja chica del Estado está con mucho dinero. Porque hay muchos préstamos, señores, casi un 70% del producto interno bruto que es para pagar deuda. Eso es peligroso, empezando un gobierno de que nuevo. Bueno. Aquí todavía no se sabe lo que es. Viene la carestía, la inflación, todos esos términos económicos que le hacen mucho daño a la familia dominicana. Eso es peligroso, señores, porque ahí también eso es imputable. Porque cuando tú estás dirigiendo una cartera con ese vaivén, el mismo presidente que dijo no, Lara, a Johnny Ventura, eso. Le dijo, escúchame, Francis, que le hizo una pregunta, que lo reunieron, y le dijo Johnny Ventura, le hizo una propuesta a Johnny Ventura, al presidente de la República, que le haga un préstamo. Y le dice el presidente, no, vamos a regalárselo. Ahí hay artistas que tienen no 100 millones de pesos, 1.000 millones de pesos, porque hay artistas ahí que son muy bien, tiene muy... Fran Reyes un hombre empresario, Anthony Santos, Anthony Santos no está. Sí. Y este muchacho es reggaetonero. Moza la materialista, señores. Ese muchacho tiene mucho dinero. Es una desfachatez lo que se ha hecho. Lorenzo, pero 100 millones de pesos no chelito. Deja que esos artistas disfruten ese chelito que les regalamos ahí, este pueblo tan gracias rico. Gracias a Lorenzo. Mira, yo quiero concluir. ¿Qué es que estamos en Suiza? Yo quiero concluir. Ese chelito. Que mis aspiraciones están dadas. Es más, 100 millones de pesos más por los camarógrafos. Ver al funcionario de persecución
100 millones de hacer su trabajo sin que nadie lo sujete a que es nombrado por el Poder Ejecutivo o porque tenga alguna relación con algún funcionario fuerte. Y si de algo tenemos que darle nuestra confianza al presidente de la República, es que ha estado laborando en sus funciones y el Ministerio Público en la suya. Y que esperamos que lo propio suceda en la justicia, en el entendido de que aquí estamos dando cambios para tener una República Dominicana viable y oportuna. A muy Lorenzo bien. Le contestaré después porque él le estaba hablando. Señor, este gobierno recibió el gobierno en agosto con un déficit para completar el año, que hay que ponerlo. Ya y en base a eso.